Bien, bueno, ahí estamos grabando. Comenzamos la grabación del curso. Día 13 del 4 del año 23. Bueno, antes de arrancar con los tópicos de hoy, ¿están al día con las clases, chicos? ¿Llegaron a Bootstrap? ¿Pudieron ponerse a practicar algo? No sé, ¿estuvieron chusmeando las clases, como contaba Wada? No sé, digo, ¿alguna consulta que quieran hacer antes de arrancar con el tópico de hoy? Profe, Sí. yo, si bien vengo más o menos al día con todo, me quedé un poquito con el tema de Bootstrap. No lo termino de agarrar. Hoy me puse a practicar y hay cosas que no logro enganchar, sobre todo cómo aplicarlo. Entiendo. ¿A alguien más le pasa algo similar? Porque es ahora, o como dice, ¿no? Hable ahora o calle para siempre. Entonces podemos hacer un repaso si lo necesitan. No, Martín. Espero que los problemas se solucionen. Entonces, tranquilo. Los comentarios, solamente Lucas me dice que tiene problema con Bootstrap. Chicos, los demás, ¿no? Perdón, no es por atrasar a nadie. No, no, igual, a ver, esto está bueno porque yo te he visto participar y venía súper embalado. Es un tema que puede complicar y está bien que así sea. Hacemos, si quieren, un repaso veloz de lo que es Bootstrap, como para que si alguno tampoco levanta la mano y habla por tímido o tímida, bueno, comentamos a ver qué pasa. A Profe. ver, sí. Mira, yo tengo un conflicto con Bootstrap. Quería saber si bien hay una biblioteca o algo para saber todos los las clases que vos utilizás, por ejemplo, ¿viste? Porque vos vas revisando clase por clase, ¿viste? O sea, ítem por ítem, como ibas revisando y, qué sé yo, sacabas ahí, por ejemplo, call, M3, y ibas Sí. sacando. Pero hay una especie de biblioteca en la que están todas las clases para ver. Sí, están en la propia documentación de Bootstrap, están las clases que aplica. Pero dame un segundo que te espera. Hemos quedado en algo similar a esto, si no recuerdo mal. Y ahí me meto en Bootstrap y te muestro. Yo me imagino que ustedes se metieron a bucear a full acá adentro, ¿no? Estuvieron leyendo documentación, así, Sí, chusmeando, sí, ¿no? sí. Bien, bien. Lo importante está en la parte de docs. Más allá del kickstart que tienen acá para copiar y pegar, que está la base, nosotros acá explicamos un poquito el tema de la parte responsive, que era cuando teníamos que, o cómo activábamos la visualización de responsive, el tema de los breakpoints cuando va cambiando la pantalla. Por eso, digamos, yo fui mostrándoles lo que ya sabíamos antes. Y se los extrapolaba con lo de Bootstrap para que vean la analogía entre una cosa y la otra. Después, esto que arrancamos a ver acá era el tema para que ustedes entiendan cómo tienen que poner la pantalla para empezar a trabajar y saber en qué resolución se encuentran y demás. Ahora, el tema de las columnas, ¿sí? Si ustedes leyeron, están las columnas ahí, dos clic abajo. Y acá les cuenta, ¿sí? Les cuenta un poquito. Yo les resumí toda la, no digo toda la documentación, pero gran parte en el sentido de, bueno, ¿para qué sirven las columnas? ¿Cuándo se expanden? ¿Cuándo se usa el SM? ¿Cuándo se usa el MD? ¿Cuándo se usa el LG? ¿Cuándo se usa el WXL? ¿Sí? O sea que, ¿dónde está la especie de librería? Lo tenés todo acá. El tema es, ¿qué querés buscar? Por ejemplo, decime algo que te haya quedado inconcluso, como para ver. Por ejemplo, para hacer, viste, la barra de inicio. Yo la había revisado un poco y viste, tenías, viste, para copiar y pegar, digamos, las barras, viste, de inicio, donde dicen documentos, ejemplos, icons, themes. Ah, el Napar. Claro, Bien. Componente Napar acá. aparte de ver ahí, Sí. yo la pregunta es si no venía un. No había, o al menos subí una biblioteca en la que estén todas las clases ahí como para decir, bueno, mira, con esto modificas tal cosa, con esto tal cosa. A donde yo sé, todo lo que es Bootstrap está metido acá. Si querés irte para otro lado. Y no sé, por ahí no querés estar leyéndote todo. Existe la de W3. Ahí justo creo que pasaron el link, mirá. Tenés la de W3 School. Acá. También la tenés.
Pero hay que ver qué versión están mostrando acá, porque no sé si está la documentación en clave, está en la versión 3. ¿Qué versión estamos usando 5, nosotros? nosotros usamos la 5.3. Acá arriba está, ¿ves? 5.3. A ver, ¿qué cambia de la 5.2 a la 5.3? Prácticamente nada. Pero bueno, acá tenés. Pero de vuelta, vas a tener que venir a leer otra vez. O sea, lo único que acá por ahí tenés una forma un poco distinta y guiada quizás a la página oficial. ¿Querés meter, como dijiste vos, Napar? Bueno, acá tenés los Napar. ¿Sí? Entonces acá te empieza a contar. Te cuenta casi lo mismo que ellos te contaron acá, porque estos se basan en lo que hicieron la documentación. O sea, ellos van a venir y te van a decir, bueno, la clase Napar, cómo se expanden en los breakpoints que usa. Y vas a venir y vas a encontrar que es una barra de navegación y empieza. Te dice de vuelta la clase Napar, ¿sí? Usa el span, ¿sí? O sea, lo que vos encuentres acá, lo vas a encontrar acá. O sea, no es que hay un lugar que vos digas, las clases de Bootstrap son estas. Y tenés todo listado de clases de Bootstrap y eso para esto para el otro. No. ¿Se entiende un poquito la idea? No, Sí, no, no es. sí, entiendo. ¿Sí? Genial. Se rendiendo. Bueno. De vuelta, no sé, por ahí es más cómodo leer acá en realmente en esta página de W3 School. Yo me baso siempre en la oficial. Bueno, ¿dónde nos quedamos nosotros? Nos quedamos en este punto. Tema Bootstrap, a ver, esto quedó bastante feo porque no lo terminamos. Voy a crear un dentro de HTML. Voy a generar acá una carpeta que diga. No, si bien no va a ser un integrador, va a ser un trabajo práctico para ustedes mismos. Voy a crear un archivo. tp.html. Top, no, tp. Bien. Ahí va. Cargo una carga. Carlos, ¿no, Listo. Sí. no es mejor armarlo con un tipo tarjeta? Cara, vamos a empezar a encarar eso. Mi pregunta, ¿usted entiende cómo funcionan las columnas de Bootstrap? Porque si no entienden eso, no entienden el content ni el row, todo lo demás no tiene sentido. Básicamente es que se puede dividir hasta en 12 columnas, ¿no? Y uno puede modificar el tamaño, el ancho, la disposición, un poco es así, digamos, muy, muy, muy resumido. ¿Sí? ¿Y alguien más iba a decir algo? A ver, si quieren hacemos un repaso, si no quieren, no. Eso depende de ustedes. Mi intención es que nadie quede con dudas de cómo funciona esto, más allá de configurarlo y empezar a trabajar. Las Yo creería que clases, estaría bueno un repaso ¿sí? rápido. Dale, me parece Sí, bien. yo estoy de acuerdo. A ver, supongamos que queremos hacer, a ver, no lo voy a hacer exactamente igual, pero voy a abrir, no sé, por ejemplo, un sitio de e-commerce, alguno que recuerde. Siempre uso esto porque en algún momento de mi vida trabajé en esto hace muchos años. Pensé que iba al Banco Provincia de nuevo. No, no, no. No trabajé en la provincia. Trabajo en otro banco, no en la provincia. Bueno, supónganse que queremos. Vamos a atacar una sola sección de todo esto, sino no toda la sección. Quiero hacer algo que se parezca un poquito a esto, ¿sí? En el sentido de que acá tengo una barrita, tengo esto acá. Si no, fíjense, podemos ir a otro lado. Cúspide.com, también tenemos ahí una disposición de elementos y demás. Entrar acá el tema de los libros. Quiero intentar hacer algo similar, no sé. Ya tengo un pequeño carrusel con algunas imágenes que tiene una animación chiquitita. Ven ahí cuando pasamos por encima. Hay una parte acá derecha. Y así, un montón de cosas. ¿Cómo planteo? Una barra de navegación, quizás con un carrusel y algunas tarjetas acá, lo que dijo un compañero. ¿Cómo lo planteo con Bootstrap? Es el problema, ¿no? Por ahí es la parte difícil. Bueno, arranquemos. Lo primero que necesito hacer es copiarme la clase de Bootstrap para empezar a trabajar. Eso ya lo tenemos acá en la parte de configuración básica. O sea, esto mismo que está acá lo copio, reemplazo eso y ya tengo mi esqueleto. Hello World, arrancamos con el demo. Perfecto. Primero tengo que tener bien claro qué es lo que pienso plantear. Necesito un header. Después necesito un main. Y después necesito un footer.
Quizás necesite alguna hoja de estilo adicional, pero en principio si necesito algo lo voy a ir armando acá en el style y después lo voy a sacar afuera, una hoja de estilo aparte. Si quiero un header con una barra de navegación, no voy a reinventar la rueda, chicos. Vengo por acá a la parte de Bootstrap. Ya sabemos que tenemos los componentes acá. Que tenemos acá nuestra barra de navegación, Navbar. Vamos un poquitito. Tienen las diferentes opciones. No sé qué tipo de barra quieren. Si no quieren con un logo y demás. Bueno, acá tenemos una súper común. Esto. Es a gusto y placer de ustedes, chicos. Yo copio esto y me armo la barrita de navegación. Listo. Ya tengo la barra de navegación. Ahí quedó. Funciona. Es responsive. Se adapta a los dispositivos. Se activa la barra de responsive. Aparece la hamburguesita. ¿Ven? No tengo que inventar nada. Desactivo y activo algunas opciones si necesito, no mucho más. Bien. Quiero cambiarle los colores. Bueno, ahí sí me pongo a investigar cómo funciona la barra de navegación. Tengo que tener en cuenta. Un poquito más abajo, fíjense acá. Ven que trabaja una serie de clases utilitarias para la parte de los margins, ¿no? Todo eso lo contamos, que está más acá abajo. Parte de utilities, ¿no? Spacing. Toda esa parte lo pueden venir y mirar acá. Position, ¿ven? Toda esa parte está acá. Quieren cambiarle los colores, también lo pueden hacer, porque recuerden que ya vimos también la parte de los backgrounds, ¿no? Eso estaban por acá, en la parte de colors, background, borders, todo eso lo pueden ir mejorando. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren cambiar la barra esta, de gris a otro color, ¿cómo hacen? Y busco ahí en el código en donde está en el tema de los colores. A ver, vamos a ver si podemos cambiar el color. Tenemos acá un Navbar. Span. BG Body dice. Triari. ¿Sale? Vamos a darle color. Ah, la posición. Bueno, esto no. Tampoco la barra. El espacio tampoco. Si quieren agregar un brand. No, no me interesa. Imagen y texto. Los menús. No, no dice nada de color. Acá recién aparece. BG Dark, Primary. Y si quiero dar yo un color en particular, lo cambio de esta manera. Este no creo que sea el que yo necesite. Entonces le voy a poner BG Dark. ¿Escribí bien? A ver un Dark. Lo escribí bien. Dark. Puede agarrar e inspeccionar si no está teniendo a alguien más mayor prioridad. Agregarle cosas en realidad. Esto me faltó. Y falta cerrar acá. Tengo una barra negra. Perfecto. No hay mucho más que hacer. Quiero otro color. Acá tengo las opciones. ¿Sí? Primary es el color. Este. Queda con un background negro. Esta es la que viene. No lo digo por defecto. Pero es la que va. Y siempre es a nivel del nav, ¿no? Además son es el container. Y acá tienen los botones. Acá tienen los UL. El active. Esto ya lo vimos. Sigamos, ¿sí? Copiar y pegar y ver qué tengo que reemplazar. Imagino que con esto no hay demasiada magia. Si quiero armar, como hicimos acá, un pequeño carrusel de imágenes como esto, acá hay que tener algunas cosas en consideración. Si uso el carrusel que viene por defecto, o le doy un tamaño yo, en particular a mis imágenes del carrusel. Entonces, por ejemplo, subo un poquitito, carrusel. How it works, ¿sí? ¿Cómo funciona esto básicamente? Joel, decime. ¿Qué es? Es un botón, pongo algo así. Jumbotron. ¿Eso? Sí. Creo que. Yo no sé si existe eso ya acá. Ah, sí existe.
Esto te generaba un era como una maqueta, no, no era una maqueta. Llama template. Esto se llama un botón. Así lo arman, como un div, ¿ves? Con un título y un botón. A esto lo llamaban yo un botón example. Es como una tarjeta más grande, no Sí, sé. con texto y un botoncito. ¿Para qué se usa? Yo lo usaba cuando tenía que poner, por ejemplo, títulos de alguna sección, una breve descripción y mandarlo a que miren ese sitio. No, no lo usaba para otra cosa. Pero tiene todo, o sea, no sé, querés hacer tarjetas, pones tarjeta, después querés poner precios, ponele, viste que son como cuadraditos con una descripción y los precios, ya está todo, está todo armado, ¿eh? Tiene un montón de cosas para Le agregar. saca toda la Un gracia. login, tenés un login, o sea, tiene todo lo que, todo. Más. Hay un generador de contenido de Bootstrap. Bootstrap Builder. Esperen que me salga un poquito de la línea. Pero está el Bootstrap Build. Herramienta. Te lo quería decir afuera de la grabación, pero compré el Bootstrap Studio. Claro, que es el que te permite hacer todo el building. Acá lo puedes hacer online. ¿Sí? Pero bueno, el otro Usa. es drag and drop, todo, o sea, es Sí. una boludez. ¿Sí? Yo técnicamente diría es muy simple, ¿no? Para mí. Pero Sí, sí, es muy no fácil sabía eso. cómo decirlo sin. Pero sí, acá tienen para, no sé, quieren cambiar los colores. No sé, quieren usar, por ejemplo, vamos a ver acá. Un formulario. Para salir un poquito de lo que estamos viendo. Formulario. Bien. Tienen para ir modificando cómo se van a ver los formularios. Sí. Espera un poquito. ¿Sí? Si lo achican un poquito acá, esperen un poquitito, se actualiza. Entonces, así es como se verían los formularios. No, entonces ahí, un poquito más chiquito. Ahí va, ahí me gusta. No sé, quieren cambiar los colores. Ya tienen todas las variables que maneja Bootstrap. Pueden ir modificando. Es un igualmente, a ver. Es muy lindo, todo muy lindo, pero infinidad de variables para modificar. ¿Sí? Les doy una opción todavía un poco más que a mí me gusta más, que es Boot Watch. Watch, a ver si me sale. Boot Watch, así de bueno. Ahí. Acá en Boot Watch tienen algo súper interesante que son themes directamente, basados en Bootstrap. Supónganse. ¿Quieren armar algo al estilo Dark? No sé, acá está. Listo, se lo descargan y ya lo tienen. ¿Quieren armar algo al estilo? No sé, a ver, así. Listo. Ya tienen algo hecho. Con los colores, algo bien dark, lo tienen acá. Unas letras medias raras, lo tienen acá. Y no, no. Esos templates los vi repetidos en un montón de lugares. No, no es que sean template, ¿eh? Es Bootstrap modificado en sus variables internas para que se vean de una manera determinada. Sigue siendo Bootstrap. Sí, no sé, ponele, había visto un facturador, ponele, hecho en Laravel y tenía esos templates. Y así en un Seguramente. montón de lugares lo vi. Supónganse ¿A esto, ¿no? qué? Previo. ¿A qué te dedicas en tu laburo? Copio y pego. Ahí está. Bueno, mi monitor a veces se ve raro, van a ver unos cuadraditos medio extraños, no sé si es por la placa de video o qué, pero van a ver cuadraditos medio raritos. Bueno, este se ve así, no, 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 no elegí el mejor ejemplo, este Mint, por ejemplo. Es Bootstrap, o sea, lo único que tienen que hacer es agregar la... Acá, lo descargan, ¿sí? Tienen el mimificado, las variables. Para modificarlos, o se bajan el. Justo, ahí, voy a bajar este directamente. Lo voy a poner acá en descargas. Ahí. ¿Y ese archivo lo metes directamente en el visual? Ahora lo voy a hacer para que lo vean. Sí, se descargan este. Vamos por acá. Agarrando un poquito el visual. Y ya que está, lo meto en este del TP.
descargo Bootstrap. Link, ahí. Lo voy a meter dentro de mi TP, voy a crear una carpetita de CSS. Y voy a arrastrar el archivo que acabo de descargar ahí adentro. Me siento un poco estafada, te diría. Por dos. ¿Por qué? Cuéntenme, a ver. ¿Alguien puede pasar esas dos páginas al grupo de WhatsApp, por favor? Ahora se los paso. Esperen que termine de armar esto y le... Punto. Y porque yo me imaginaba que la gente que se dedica a estas cosas, a los desarrolladores web, agarraban y estaban como un montón de tiempo pensando de qué manera quedar los botones más bonitos, viste, las LED. No, el tipo agarra, se mete en uno de esos, cambia más o menos como le parece y va y a lo mejor lo vende o hace lo que hace, pero es un poco copy-pega directamente. ¿Sabes qué? Si es solamente acomodar estructura en una pantalla, te puedo decir que hasta ahí llega, ¿sí? Ahora, si vos tenés que integrar y componentizar esto y empezar a hacer integraciones y hacer micro frontend. Eso significa como ahí, que funciona entre diferentes plataformas, como que transmite información, ¿a eso se refiere? Es que no entiendo, perdón. Cuando hablamos solamente de poner botones y cositas que se vean bien en un dispositivo chiquitito, mediano, grande y copiar y pegar, es así de fácil como te lo estoy contando. Claro, entiendo. Ahora, si vos tenés que darle funcionalidad a todo esto, ya no es solamente poner, copiar y poner una clase de un lugar a otro. Si te salís de esto, de solamente poner botones, tenés que irte a la programación, ya esto, este es el primer pasito, digamos, para lo siguiente. Claro. Entonces, si yo te digo, bueno, quiero buscar acá algo, ¿no? Quiero escribir algo acá, que vaya, que haga una búsqueda en algún lugar, que traiga la información, que la procese, sí. ¿Sí? Que me filtre ciertas cosas, que muestre tal o cual, dependiendo de tal o cual condición. Y ahí es donde entra el que desarrolla, no el que copia y pega botones. O sea, todo tiene Sí, y cuando nosotros nos, ya sé que me estoy adelantando, pero cuando nos traslademos a esos temas, ¿no nos vamos a encontrar este mismo tipo de páginas, pero aplicado a eso? ¿Vos decís de buscar cómo resolver ese problema ya? Claro. Porque digo, me da la sensación, capaz estoy equivocado, pero me da la sensación como que esto ya está totalmente escrito todo. Es como que uno busca, bueno, quiero que una estructura que haga esto y procese esta información. Listo, ahí aparece. La realidad es que en informática, yo no te diría que todo está resuelto porque te mentiría, pero hay gente que ya recorrió el camino por vos y dejó cosas hechas. Siempre vas a encontrar cosas que están resueltas. ¿Entendés? O sea, claro. Me voy a Lisi y quiero comprarme algo para hacer agujero en mi casa y me traigo una ojeradora. Si alguien ya le pensó, yo qué hago, nada. Me enchufo y le doy con la ojeradora. Acá lo mismo, quiero hacer un maquetado. Claro. No me voy a poner a escribir algo. Salvo que tenga limitantes de tamaño, de peso. ¿Sí? Y acá les cuento una anécdota para que veas que no es tan así. Mira. Yo trabajo para una compañía donde teníamos que implementar algo. Les hago toda la intro, para que entiendan que no es solamente copiar y pegar. Nosotros teníamos que hacer un desarrollo. Teníamos que migrar una solución que tenía comprada la empresa, que era un poquito toda la gestión de la atención, ¿sí? Entonces, teníamos que instalar un sistema para los turnos en las sucursales. Era tan simple como eso. Ahora, ¿qué pasaba? No podíamos utilizar la red del banco. O sea, no podíamos conectarnos al RJ45 que enchufás en tu computadora, al cable de red, porque no lo tenían. Teníamos que usar Wi-Fi. ¿Sí? Teníamos que, aparte de eso, estar dentro de una red interna. ¿Sí? Aparte de esa, estar en una red interna quiere decir que no tenés salida a internet. O sea, no salida a internet. Internet. Bien. ¿Qué más? Te puedo seguir nombrando un montón de dificultades. Trabajamos con un cloud. ¿Sí? Cloud. O sea, una nube. Un proveedor de una nube externa. Es más, no era uno. Eran dos cloud distintos. Dos cloud. ¿Qué más? Teníamos que desplegar una aplicación en televisores. O sea,
la aplicación tenía que poder soportar el despliegue de aplicaciones que no tienen acceso a internet y que estaban configuradas con dos redes internas, o sea, dos nubes distintas que se comunican entre sí. No se asusten, ¿eh? Les estoy contando una historia nada más. Después de eso, resulta que cuando hicimos la solución, la primera solución desarrollada en React no funcionó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las TV tienen certificados obsoletos, viejos, no actualizados, certificados de seguridad. Entonces, todo un desarrollo súper hermoso en React no lo podíamos desplegar porque las teles no lo podían, no lo soportaban, no lo cargaban, no se veía nada. Esto estaba hecho con Bootstrap. O sea, lo hicimos con Bootstrap, se veía re lindo las máquinas, pero cuando lo fuimos a desplegar en producción no andaba, o en las teles de prueba no andaba. ¿Qué tuvimos que hacer? Volver a las bases. Tuvimos que volver a las bases de HTML5, CSS3 puro y JavaScript nativo. Cuando te digo nativo, ni siquiera podemos usar las funciones que podamos saber en JavaScript, que vienen súper con esteroides y andan recopadas. No, teníamos que hacer las cosas como se tiene que programar, como se programaba antes. Entonces, Un poco como estuvimos viendo al principio de la materia, digamos. exactamente. O sea, vos teniendo esto que yo les conté acá desde que hasta hace dos clases de atrás, todo esto lo pudimos hacer porque teníamos esto. Es verdad que alguien puede venir ahora con ChatGPT y decirme, dibujame un login y te lo va a hacer. Ahora, en cuanto empiecen a salir este tipo de problemas de que no te funciona algo, tenés que volver para atrás, ahí donde entra la persona preparada, la que se quemó los sesos un poquito, por lo menos, ¿no? Más allá de copiar y pegar algo. Por eso yo digo, y esto no es por defender la profesión, digo, tampoco es para tirarle tierra. Es verdad que en el sistema hay muchas cosas resueltas, es verdad que alguien ya lo hizo y está por ahí, copio y pego, pero la capacidad de resolver problemas que salen de lo normal es lo que a vos te va a diferenciar de los demás. Entonces, sí, hay cosas que están resueltas. Es más, en un segundito, ya que estamos con esto del delirio místico, ustedes saben que existe ChatGPT, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Que fue el boom Sí. hace. Voy a ¿Qué es entrar eso? a mi sesión de Espiro, esperen que me lo veo. ChatGPT es lo que va a quitarle trabajo a gente dentro de no demasiado tiempo. Mal que A me dos pese, manos. mal que me pese, en algún momento va a pasar. Miren. Voy a decir a ChatGPT, esta es una inteligencia artificial creada por la empresa OpenAI, que si no lo escucharon es porque no pusieron YouTube. A ver, nada más, si escriban ChatGPT en YouTube van a enterar de todo. Dice, hola, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Ay, te digo. You speak English? Spanish, en realidad. Puedo hablar en español, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Quiero un HTML, un HTML de login. Opa. De login con Bootstrap. ¿Sí? Toma. Bootstrap 5. De dos columnas. De dos columnas. La columna de la izquierda, una imagen de Homero Simpson. Y la de la derecha, un formulario con animación sobre el botón del lobby. Escribí en inglés, así me evito poner los acentos y demás, pero claro, aquí tienes un ejemplo de código HTML con formulario de sesión, Bootstrap 5, y empiezas a escribir el código. Siguen ahí, ¿no? Están viendo una película, estamos con el pochoclo en mano mientras ChatGPT está escribiendo las cosas. Perfecto. Acá me da la explicación, inclusive, de qué es lo que hizo. Esto.
Digo, ¿esto funciona? Sí que funciona. Pero acá donde va a entrar la cabeza de la persona que empieza a analizar realmente lo que escribió este señor. Reemplazo todo lo que puso acá, lo que puse yo, perdón, lo grabo. Casi, ¿no? El problema está en quizás Homero Simpson no existe, Bootstrap este está mal. Así que lo único que voy a dejar acá, de lo que yo había puesto, es el link afuera para poder integrarlo. Y voy a dejar el script que está acá afuera, que lo necesito, para después agregarlo al final. ¿Sí? Borro todo esto. Voy a mi amigo ChatGPT, copio lo que me dio. Listo, completé el código. Ahora sí, dejo el link puesto en su lugar, donde corresponde. Y el script acá. Al final de todo, exactamente acá. ¿Sí? Segundito. Guardo. Y necesitaría una imagen de Homero Simpson, ¿no? Esperen que saco esto de acá. Esto me está sobrando. Voy a buscar la imagen. Me dice que ruta de la imagen. Mirá, ruta de la imagen. ¿Dónde está la ruta de la imagen? IMG, acá puse un avatar. Ahí tengo un avatar y tengo ya una animación sobre. Bueno, el botón ya tiene animación de por sí. Ya tengo mi formulario y así puedo seguir. ¿Sí? El tema es que yo tengo que empezar a analizar qué hace con todo esto. Le puedo decir, bien. Agregar un footer con tres columnas. La primera con tres links. La segunda con un formulario de contacto. La tercera con un mapa del sitio. Te actualiza la versión anterior y te agrega lo que le falta a tu página para poder hacer esto. No es por desmerecer a ChatGPT, pero ¿no es un poco un Google más fácil o un Stack Overflow, pero más sencillo de usar? No, la verdad que no. Stack Overflow no te escribe código. Pero el código ya estaba, vos lo buscabas y estaba y acá es lo mismo, nada más que un poco más avanzado. Creo que agrega como más nivel de personalización a lo que querés. Ustedes hagan lo que quieran con ChatGPT, sinceramente, le pueden dar la apreciación que cada uno considere. Hacer un research de información en Stack Overflow es buenísimo. Hacer en Google es buenísimo. Ahora que alguien te lo diga, te lo sirva directamente, que puedas interactuar y puedas refactorizar y puedas mantener una conversación casi natural con algo que es una inteligencia artificial, yo, para mí, no es lo mismo. Para mí, Carlos López. Claro, bueno, sí, eso es el plus. O sea, eso hace que llegue a más personas. Bueno, a veces tiene sus limitantes, se queda medio colgado, ven ahí, no se dice spinner, hay que seguirle continúa y demás, ¿no? Pero bueno, con esto, acá está el footer, a ver por qué se quedó a mitad de camino, el footer, espero que lo copio, ya con esto cierro la parte automática de la generación. Body, le pongo acá abajo el footer. Ahí tengo tres columnas con un footer, con tres enlaces, un de contacto y un mapa de sitio. Y ahí van dando la magia que ustedes quieran, ¿sí? Bueno,
Ahora, si tienen que modificar todo esto, hay que conocer, lamentablemente, más allá de que te lo autogenere, ustedes tienen que venir y saber qué tienen que modificar. Es como el operario de la máquina automática que hace el plegado de las cosas. En algún momento tiene que apretar el botón, bajar la palanca, acomodarlo un poquito y seguir su camino. El HTML del TP. Sí, en realidad está generado por nuestro amigo ChatGPT, así que en realidad le voy a pasar el código que él generó. Yo no hice nada en este caso. Ahí va. ¿Preguntas, dudas? Ya está. Esto fue la intro, una presentación de lo que es ChatGPT. Pasando un poquito por la Bootstrap Builder, Bootstrap Bootwatch, una experiencia personal de que, si bien copiamos y pegamos, a veces hay que saber. Y desembocamos acá en nuestro amigo chat. ¿Podemos seguir con el hilo de lo que vamos a ver o quieren hacer una consulta al respecto? ¿Nos va a dejar sin trabajo? Sí, esperemos que no. Profe, consulta. ¿Usted trabajó con SAS? Conozco SAS, no trabajo con SAS puramente. Ah, ok. Porque estuve mirando acá el tema de Bootstrap Sí. y es como que lleva una estructura. Cuando uno se arma un proyecto con SAS, se arma una estructura. Y por lo que veo, también se puede usar importaciones de módulos. En SAS sí, porque vos vas modularizando y usás lo que necesitas. Y cuando eso se transpila a CSS, te deja servido el CSS con las partecitas que incluiste nada más. Ah, ok. O sea que se podría bajar todo el CSS con las partes, que diga todo el Bootstrap solo con las partes que yo necesite. Claro, acá lo tenés, mira. De hecho, tenés el CSS, por ejemplo, de este que estábamos usando. Y tenés las variables. Después lo puedes recompilar o apuntar de vuelta. Claro, yo miraba acá en los componentes, los acordeones que tienen, en las opciones tienen variables de SAS para modificar. Sí, O por la sea. duda, aquellos, permitime un segundo, aquellos que no tienen ni idea de qué está hablando el compañero, para que no se aburran y no miren una película en otro idioma. Nosotros hasta ahora vimos CSS, cuento así rapidito, ¿sí? Versus SAS, ¿sí? CSS es la especificación pura, digamos, de la definición de hoja de estilo en cascada y demás, ¿sí? Si tienen ganas de meterse de lleno, generalmente este sitio. ¿Sí? En particular este que se llama medium.com, tiene cosas muy interesantes. Yo le dejo acá el link. Tienen una miradita. Ahí van a entender la diferencia entre SAS versus SCS y seguramente también van a ver cosas referenciadas a esto que yo siempre le digo. Creo que se lo dije acá y también en otra comisión. SCS con superpoder. Permiten hacer cosas muy copadas, pero tengo que tener un buen manejo de lo anterior. ¿Sí? Pueden definir concatenaciones, inclusiones, pueden hacer anidadas, CSS anidado. Hay un montón de cosas que los módulos nuevos CSS3 también lo van a traer. ¿Sí? CSS anidado ya viene en la versión última de Chrome que se puede empezar a probar. Así que ahí va a ser a gusto de cada uno. Pero bueno, lean esto primero porque si no vamos a tener una clase entera. Si bien yo no lo uso en la diaria, conozco de qué se trata y cómo funciona y demás. Ahí le dejé el link para que lo chusmen, para no aburrir a los demás. Y que no salgan corriendo. Bueno, y respecto a lo que decís, al final de todos los módulos siempre van a aparecer, por ejemplo, no sé, yo quería usar el acordeón, no, el carrusel. Cada vez que vas a un componente, vos tenés abajo las variables que puedes ir a modificar. Tenés los atributos, los métodos y demás. Y acá tenés las variables para empezar a hacer las modificaciones. Los que ya vienen, los que ya conocen, lo pueden hacer. Nosotros no vemos SCS, no vemos SAS, no vemos LESS, no vemos nada de eso en el curso. Así que por eso no quiero meterme en ese terreno. Para los que les interesa y saben algo, al final de cada casi de todos los componentes aparecen las variables que se usan. ¿Bien?
Perfecto. Seguimos un poquito más. Bueno. Miren, hay un lugarcito que se llama Drop. Que pueden sacar acá imágenes gratuitas. Les dejo también el link. Por si quieren ustedes implementar sus propias imágenes. Si, por ejemplo, vamos a buscar un link de un link, una imagen de login. Entonces, me voy a bajar alguna. La primera que aparece. Esta me gusta. Descargo el SVG. Lo voy a poner acá en mi página. Bien, ahí pasó Andrés una adicional. Tenés horas para divertirte con esto. ¿Con qué? ¿Con las imágenes o con lo de Bootstrap? Con todo lo que estamos viendo, la cantidad de páginas y recomendaciones para ir aprendiendo cómo usarlo. Sí, es ahí como demasiado, por eso tanta información junta a veces te marea. Bueno, de vuelta, si quiero cambiar estas cositas acá con lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Acá, por ejemplo. Lo que me generó la IA me lo deja hasta ahí a medio camino, ¿no? Porque se sigue manteniendo y yo no quiero que sea siempre de 6, ¿no? Entonces ahí yo aplicaría lo que vengo aprendiendo hasta ahora. Acá tiene 6 columnas para siempre y yo no quiero 6 columnas para siempre. Entonces digo, bueno, esto que tenga en una pantalla pequeña, que tenga, no sé, ¿cuánto le podemos dar a una imagen? 3. Decir algo y acá que ocupe lo que resta, entonces después le puedo decir no, que ocupe 4 y lo otro se acomoda lo que falta, o le puedo decir ocupa 3 en SM y en columnas que sean medianas ocupa 5, entonces se va achicando un poquito. Supone que en columnas medianas, si esto está bien, funcionando bien, tendría que quedarse otra cantidad de columnas, pero me parece que no lo hizo tan bien ChatGPT, ¿eh? No, no quedó muy lindo que digamos. Y fíjense que acá lo que le está faltando a lo que me generó la IA es la escala que usa Bootstrap. Si ustedes se fijan acá en el index, en la introducción, esto es requerido para que funcione bien Bootstrap y no me lo agregó la IA. Entonces lo tengo que incorporar yo a mano. ¿Sí? Vuelvo. Vamos a ver ahora. Ajá, faltaba una línea. No lo incluye, ¿eh? Entonces esto hay que saberlo. Listo. Entonces ahora sí, se acomoda, crece. Acá estamos viendo cómo funcionan las columnas. Ya sabemos que en small, en medium, y no sé, en columnas de tipo LG que ocupe 6. Entonces lo agrando un poquito más. El porcentaje de la pantalla, el 50%. Ahí está. Hace una pantalla grande y se mantiene en 6. Y ahí se va a quedar. Y así como funcionan las columnas. Ok. Bueno, voy a cambiar esta imagen que está acá porque está bastante feita. Y puedo hacer IMG o directamente puedo incluir el SVG que había agregado antes. Entonces, vamos a venir acá. Barra, imagen. Ahí va. ¿Qué pasó? Se ve como muy chiquito, ¿no? Porque debe estar tocando algo ahí en la. En el estilo. ¿Qué pasó acá? Se acomoda, claro, al contenedor, por eso se va achicando demasiado.
Acá no me gusta, no sé por qué se ve tan chiquitito. Ah, porque el contenedor es muy pequeño. Bueno, vamos a acomodar un poquito esto. Tenemos un container acá con un margin top de 5. Tenemos un row, un call. Está bien el margen igual, lo dejó bastante. Si no queda muy pegado arriba. Pero solamente el margen en i. Margin top. ¿Por qué tiene tanto espacio? Tiene esto. Tiene un margen enorme. Quiero solamente en i. ¿Qué más tendríamos que hacer? A ver. Capa, está alineada verticalmente, que me quede bien. A ver. Puede ser. Vamos a ver. Estamos en un. Pero el problema es solamente en MD. A ver. Solo en MD. ¿Por qué? Exacto. Va a tomar. A ver, 548. ¿En qué resolución estamos en 548? Tenemos que ver los breakpoints. 548. A ver dónde estamos. Estamos ubicados. Ah, estamos en un extra small. Súper pequeños. Entonces le puedo decir call y on 12. Que quiere decir que cuando sea súper pequeño, cuando no tiene infijo, es para las pantallas extra small. A ver. ¿584? SM3 dice. Small 3. Ahí está. Y ahora tiene call 12. Ok. El problema es este que está acá. El SM3 lo está haciendo muy chiquitito. Y claro, tiene sentido. En realidad tendría que ser tanto pequeño como small. Tendría que tener 12 columnas para que se vea. Sí. O directamente que no se vea. Y que solamente se vea esta parte que es el formulario de contacto de login. Y acá teníamos unas clasecitas que ocultaban cosas en una resolución determinada. ¿No? ¿Eso lo vimos? ¿Vimos las clases que ocultaban cosas en resoluciones pequeñas, por ejemplo? Acá. No me estaré acordando. Miren. Vamos a ocultar algo en la resolución pequeña. Que visibility acá. Bien. O era spacing, shadow. No, para que me estoy equivocando. No, acá no está. Position helper. Clearfix. Vertical roots. No. Display, sorry, acá está. En los display. ¿Qué puedo hacer con los display? Por ejemplo, yo quiero ocultar, como ya les mostré recién, quiero ocultar esto en los dispositivos pequeños, porque no me sirve de nada tener esto acá. Yo quiero tener solamente esto, en 12 columnas. Entonces, todo el bloque este, todo este bloque, yo le puedo meter una clase para que se oculte en resoluciones chiquitas, pequeñas. Entonces, vengo acá, me leo esta partecita para entender bien cómo funciona, yo les hago un resumen. Entonces ustedes vienen y le ponen, por ejemplo, dice Display Utility Class que aplica para todos los breakpoints desde XS hasta XXL. Bueno, bajo un poquitito y me dice los valores son, por ejemplo, este, none. O sea, d-none, el valor para pequeños. d-breakpoint-value para SM, MD, LG, hasta la pantalla grande. Entonces, si yo quiero aplicarle algo en dispositivos pequeños sería de guión y el valor para extra small. ¿Se entiende, Nico? ¿Sí? Melina, son las únicas dos pantallas que veo con cámara. ¿Se entiende esta parte? Entonces, Creo que sí.
¿Sí? Fíjate, si yo quiero ocultar esto en dispositivos pequeños, tengo que entender eso, que estoy en una resolución XS, extra small, y quiero ocultar esto en ese dispositivo. Entonces, ¿qué hago? Le agrego d-none. ¿Qué hago? Lo oculto en esa resolución. Pero si yo lo agrando, cuando salga de esa resolución tendría que aparecer de vuelta. ¿Cuál es el problema? Que si yo le dejo d-none, lo va a aplicar para todos. Entonces, ¿cómo lo pensaría? Diría, bueno, yo lo quiero visualizar o lo quiero apagar en las XS nada más, o mejor dicho, en las MD o en la que sea. Entonces le pongo D guión y el breakpoint. Por lo que recuerdo, por acá te dice. Acá. Utility, ¿no? Luego lo vuelvo a leer. Dice. Que aplica para todos los breakpoints desde acá hasta acá, de los tamaños. De guión para XS. Entonces yo quiero, bajo un poquito, mira. Bajo un poquito, hiding element. Claro, me faltaba algo. Esto me falta. Acá dice que lo oculta para todos, por eso es que el dnone o el dnan lo aplica para todas las resoluciones y lo oculta para todos. Si dice solamente para XS, tengo que agregarle el dnan más el dsmblock. Oculta solo para el XS, o sea que esta es la que va. Ahí. Lo voy a aplicar acá. Voy a sacarle los puntitos. Ahí va. Lo dejo ahí. Desaparece solo para resoluciones pequeñas. ¿Qué quiere decir? Que en la resolución, los breakpoint 767. Voy a duplicar esto porque no me acuerdo la resolución. Breakpoints. Vamos a breakpoint de vuelta. Entonces, estoy acá. 76 576 576 sería, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner acá 576. Bajo un píxel y me fui al XS. Desaparece. Subo un píxel y reaparece. Y solamente se va a ir en esa resolución. Si quieren ocultar otras cosas en otras resoluciones, acá tienen. Fíjense, así como está el visible, dice, está el hidden, está el visible. Mostrar solo en XS, mostrar solo en SM. ¿Sí? Si quisiera mostrar algo, solamente, no sé, en LG, usamos esto. Vamos a suponer que queremos mostrar este contacto solamente en las LG. Entonces, voy al footer, voy a container, voy a row y a este que está acá le digo que solamente se habilite para las LG. ¿Bien? Desaparece en todas las resoluciones y solamente aparece en las LG. ¿Lo ven? Me dirán, ¿para qué me sirve? Realmente sirve. ¿Sí? Cuando están haciendo variaciones y no les interesa hacer aparecer algo, buenísimo. Se usa de esta manera. Bueno, llegamos a las 7:30 y nadie me dijo y cuarto que tenía que pasarles el presente, ¿no? Profe, ¿podría pasar el presente, por favor? Sí, ahora les paso. Gracias. Bueno, mientras yo busco el presente. ¿Cómo vieron la clase? ¿Fue un repaso que sirvió o fue lo mismo Sí, la tarea? no, 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 estuvo bien, me quedan claras algunas cosas. Copado. Está Yo bueno. creí que era menos cuarto el asistente. Son 6:30 hasta las 8, nos queda media horita. ¿Hacemos menos cuarto? Esperamos un poquito. O sea, se quieren ir. Si no, se los paso ahora.
Páselo ahora. Si después alargamos la Me cambio clase o de no, dispositivo. Me ya no cambio de sé. dispositivo para el presente. Avisen cuando estén. Bueno. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esto de Bootstrap? Ahora lo que me gustaría es que podamos saltar de acá a otro lugar. Voy a sacarle esta clase que le puse acá porque no me suma. De hecho, está ocultando algo que no quiero, pero ya saben cómo usarlo. Ahí va. Voy a darle a iniciar sesión. Y una animación, ¿ven? No va a ningún lado. Esto que está acá es por lo que le agregó nuestro amigo ChatGPT. Es esta parte. Así que como esto todavía no lo vimos, lo único que voy a hacer yo es sacarlo y hacer un action. ¿Okay? A punto barra. Y voy a poner dashboard como que nos logueamos. Ahí va. O sea que voy a crear ahora dentro de nuestro TP. Esto si lo quieren, creo que se los pasé, pero se los actualizo. Cierro, esto lo cierro, esto lo cierro, lo cierro, lo cierro, lo cierro. Acá, quedó acá. Ahí les actualicé el código. La idea es que creemos una paginita más acá que se llame dashboard.html. Y usemos la estructura de vuelta de Bootstrap, ¿no? Copiamos. Y acá además se lo dejo a ustedes. Si quieren ir con la IA y que se lo genere la IA a ustedes. Bueno, vamos a intentar hacer algo similar a esto. Miren. Ahí va. ¿Sí? Un dashboard. Que tenga. De esto, si quieren, no hace falta. Pero acá tenemos, ¿ven? Una barrita de búsqueda. ¿Sí? Si quieren, esto no importa, pero como que tenga la barrita. Un título. Acá hay un botoncito y después una serie de cositas que están acá, ¿no? Que están enmarcadas, ¿ven? Esto ocupa tanta cantidad, esto tanta cantidad, esto es un espacio. Esto es una template gratuita que, de hecho, si yo sea de paso, si la quieren usar, la pueden descargar y usar. ¿Sí? Acá no hay que pagar nada por esta template. Y tiene cositas interesantes. Más allá de cómo está hecho y demás, yo quiero que con lo que vimos hasta ahora podamos atacar algo similar a esto. Entonces, necesitamos una barrita. Acá hay lo que separa una parte de la otra. ¿Ven? Tenemos una sección acá con un H1, será, posiblemente. Unas tarjetitas. Que puedo ver cómo fabrico. Hay unos iconos. El tío Hernán, papi. Sí, mi amor. ¿Ves? Pues Está finalmente trabajando. 5 minutos. Papi, 5 minutos. Bueno, ¿se animan a intentar hacerlo ustedes? Pero ahora tenemos unos cuantos minutos. Yo lo voy a ir haciendo a la par, ustedes también en su máquina y vemos cómo llegamos. Tenemos que usar Bootstrap para hacer esto. O sea, este es el desafío. Complicado. ¿Sí? Parece complicado. Miren, a ver, vamos a ver qué. Vamos a tratar de hacer la analogía. ¿Qué tenemos acá? Una barra vertical, dice, ¿no? Tengo una barra vertical acá. Arranquemos por eso. Ah, y antes que eso, esto está separado en dos, por lo que veo así a simple vista, como en dos columnas, ¿no? Uno, dos. O sea que acá hay dos o tres columnitas y acá habrá 10 o 9, dependiendo de cómo tome esta parte. ¿Sí? Y ahí empiezo a trabajar acá adentro. ¿Qué tengo de Bootstrap para poder solucionar esto? Ya vimos que tenemos los nap y nappers. En particular es un nappers acá. Bien. ¿Hay forma de hacer vertical esto? Sí. Bajo un poquito más. Miren. Esto que está acá es para esto que está acá, más o menos, ¿eh? Ya vamos encontrando cositas. Sigo. Un poquito más, un poquito más. Tema de colores.
Fijo arriba, fijo abajo, sticky top, scrolling, responsive behavior, hay un vertical. Y quizás este es el que más me sirve, ¿no? Como para poder usarlo. Acá está el código. Y después yo podría llegar a, digamos, ponerlo para que se vea del lado izquierdo, no solo del lado derecho. Bueno, me copio esta partecita. Vamos a empezar a armar, a ver qué tal. Body, necesito el napper. Bueno, este dark no, vamos con este. El estándar. Bien, barra de navegación. ¿Funciona o no funciona? Tendría que navegar acá, ¿no? ¿Qué pasó? Que no navegó. Dashboard, action, input submit. Barra dashboard. Escribí mal. Dashboard.html. Lo puse mal al link. Dashboard. Déjenme revisar a ver qué pasó. ¿Por qué no navega? Profe. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta de una volupregunta? ¿Por qué ahí en el Visual Code pone action en vez de href? ¿En el Visual Code por qué pongo action acá? Sí. Los formularios no tienen href, tienen action. Y tienen el method también. Era get o post, que lo contamos a esto allá. No me acordaba, por eso la pregunta, perdón. No hay problema. Ahí está. Bien, formulario. Correo electrónico. Yo creo que estoy viendo mal. Esto es TP, TP. TP, TP. Ah, acá está el formulario. Qué fenómeno, por eso no iba a ningún lado. Action. Barra, ahora sí, dashboard HTML. Llegamos acá. Estaría funcionando. Entonces, bien. No es exactamente esto, porque no encuentro que. No veo que haya algo que sea similar a esto. Pero. Que en realidad, si quisiera, podría ir modificándolo para que se pareciera, o es mejor simplemente buscar lo que ya esté hecho. Sí, lo que sí tiene que tener un buen control del NAP, de las clases, de cuál usar para ocultarlo en tal o cual resolución, para que vaya a un lado o del otro. Pues fíjate que acá tenés el NAP, fixed top, dice, ¿no? Te fijo. Y acá está la explicación. Transforma, ¿ves? Bien, y NAP expand. Para crear, dinámica y flexible. Lo que me interesa ver la dirección, izquierda a derecha. Quiero ver cuál es la clase que me permite hacer eso. Bueno. Vamos a ir con la otra parte. Después ustedes le van a buscar la vuelta. Estoy segurísimo. Esta parte que está acá. Si esto no está, que de hecho puede ser así, ¿ves? Este es el comportamiento parecido. Todo esto es un container fluid con un row que tiene arriba un call con todo esto y abajo otro con todo esto y con esto y con esto. Entonces voy a intentar armar esta partecita para que lo vean. Acá tenemos una parte, bueno, volvamos acá, ¿no? Que ya les mostré hace un ratito, que era lo del NAP. Más arriba teníamos algo que nos podía servir, que era... Esto me puede servir. Y
cómo hago que se parezca a esto que está acá. Lo pongo en un row, un container flow, y si quiero, entonces, a ver, vamos a ir al dashboard. Esto ya es el nav, no me interesa. Acá arrancaría el main. Necesitaría un div con una clase container fluid, por ejemplo. Div con una clase row, porque solamente para esa parte lo voy a separar. Ahí. Y un div con col 12. Ocupe todo el ancho siempre. Ahí va. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ve? ¿Estoy tocando bien? Esto es dashboard. Sí, es dashboard. Hola. Hola, no, hola. ¡Apa! Acá apareció Lola, pero ¿qué le pasó a esto? Se rompió. Sí, sí. A ver, ¿por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? Voy a sacar este fixed top que está acá. Ahora sí. Dicen en el chat que es por el fix. Ese, ahí se lo sacamos. Bueno, se fue el fixed top. Y acá quedó medio raro. A ver. Main, container fluid, un row, que tiene un espacio, ¿ven? Tiene como una espacio. Entonces, me huele a que podría llegar a dejar esto afuera directamente. Ahí está, ¿ven? A ver si lo podemos usar así. Pero tendría que sacarle ese espacio que tiene. ¿Ven que tiene como un padding de 12 píxeles? Que lo tiene el container fluid. Entonces, lo dejo como container, se hace inclusive más chico todavía, porque tiene más padding. Así que tiene más margin. Y Bootstrap tiene unas clases utilitarias que eliminan esos espacios. Por ejemplo, se llaman no-gutter o algo similar. Entonces, bajamos un poquitín. Vertical. Un poquito más. No, acá. G0. ¿Sí? Remueve, ¿ven? Margin. Acá, ¿sí? Entonces, vamos a agregarle G0 a nuestra clase, ahí, aquí. Y ven que saqué una parte, pero no sé si fue del todo, porque este también tiene. Soy un fenómeno. Tengo dos containers fluid acá. Pero qué problemón. Claro. ¿Por qué tengo dos containers fluid? A ver, vuelve un segundito por acá. Ahí está. Ah, tenía dos containers, por eso se veía tan feo. Bueno. Esto también, pero nada más que esto sería como, si lo pienso de alguna manera, estos 6 podría ser y estos otros 6 tirados a la derecha, o esto puede ser, no sé, 10 y estos 2 y estos tirados a la derecha. Son dos iconitos. Entonces acá, ahí sí necesito acomodar esto. Entonces acá tengo que pensar cómo lo acomodo. Digo lo siguiente, esto no me hace falta. Puedo sacar esos para dejarlos dentro del contenedor y poder trabajar la parte de las columnas. Se supone que acá yo debiera poder poner un call con, no sé, supónganse 10 columnas, por decir algo.
todo esto va a ocupar 10 y esta parte va a ocupar lo que falta, o sea 2. ¿Sí? Acá no hay nada. ¿Ven? Acá no hay nada. Y le agregamos a este el G0. Espacios. Y este que es el call, que no tiene nada, le tendría que poner estos dos dibujitos que están acá. Este y este. ¿De dónde salen los iconos? Creo que habíamos hecho, ¿no? Una. Bajamos el font. El font icons. ¿Cuándo lo hicimos? No había mencionado. Sí, lo habíamos hecho. Bueno, y ya lo teníamos, me parece, en otro ejemplo, ¿no? Acá. Que hemos incluido acá. El kit de Fonazo. Lo podemos incorporar a nuestro dashboard. A ver si lo podemos. Profe. ¿Sí? Son menos cuartos si quiere activar el presentismo. Bien, bien. Ahí está. Vamos con el presentismo y yo continúo con esta partecita. Entonces, ustedes lo pueden revisar. ¿Qué necesito acá? Necesito separar esto en dos partecitas, dijimos. ¿Qué tiene que tener? Iconitos y alguien acá. Bueno, esto no lo voy a hacer. Podría si quiero. Pero vamos a dejarlo ahí. Dos iconos, campanita y mensajito. Campanita y mensajito. ¿Habilitó el presente? Sí. No me aparece a mí, ¿eh? Tampoco a mí. Claro, porque habilité otro. Otra comisión. Ahí va. Ahora sí. Siquiera hacemos las dos comisiones. Qué raro que faltaron todos los alumnos. Ahí está. A ver, empiecen. 29 y hay que empezar a contar. ¿Qué voy a usar de lo que me probé para hacer esos dibujitos? Tengo unas cards por acá. Pueden funcionar. Layout. Forms. Alertas. A ver, ¿qué son las alertas? Dropdowns. Ahí va. Esto que está acá, llegar a trabajar con los que vimos recién, ¿no? Con los dropdowns. Tienen para hacer algo similar. Tienen acá los danger, ven, esto también lo pueden usar. Yo quería lo de los dibujitos. Grow. En los progress, perdón, me estoy saliendo un poquito de la guía, pero acá para las barritas estas de progresión están los progress ahí también. Mi imagen también tenemos acá para hacer las imágenes responsivas. Tenemos los toast acá, que son la de los mensajitos. Que eso podríamos usarlo, por ejemplo. En realidad estos son más list. No me serviría eso. Bueno, a ver. Dashboard. Vamos a seguir un poquito más. Acá tendría que tener los dos divs. Que van a ser parte de la parte esta. Voy a poner un i. Tengo que agregarle las clases que van a ser ¿qué pasó acá? Ah, hay que salir. Ahí están. No queda muy lindo porque no me acuerdo cómo son las. Me
Acá necesito una campana, ring será, y un message, supongo. A ver, message. Agarro el primero, chicos, porque queda poco tiempo, no quiero perder más tiempo con esto. Vamos a copiar acá. Ahí va. ¿Ya? Ah, salvo que no estén las gratuitas. Oh, pequeño detalle, tiene que ser free, ¿no? Para poder usarlo. Free. Uso esta entonces. Tiene que ser free. Y la otra. Belt. ¿Era así? ¿Belt? Sí, con T me parece. Ah. Doble L. Doble L. Gracias. Copiamos la campanita. Acá. Y la ponemos. Ahí. Esto puede estar una dentro del mismo DI, pero bueno, a ver si tenemos que trabajarlo con Flex o hacer algo. Bueno, ahí no quedan muy bien que digamos. Así que nos conviene una al lado de la otra. Bien. Entonces a este le podemos hacer, por ejemplo, class. Space between. Diplex, ¿no? Diplex ya lo hacemos flexible. Igual hay que darle tamaños a esto, porque no tiene tamaño. ¿Se acuerdan que le podíamos cambiar acá? El bell le podemos poner el tamaño que era default size, no sé, 2XL, y le agrega esto, ¿eh? A-2XL. Esto lo podemos hacer. Si lo quiero todavía más grande, después tengo que hacerle. Ahí. Bien. Tengo que trabajar acá después el cómo están ubicados. Pero se ve más grande. Si le saco el deflex, a ver cómo quedan. No, igual quedan feos. Acá le ponemos Justify Content Center. Bien. O Justify Content Between, ¿era? Between. Align Items. Self-center, no, line items. No le dio mucha que digamos, ¿no? ¿Por qué? Ahí tiene el dashboard. Agárrenlo y nos quedan unos minutitos. Tratemos de centrar esto y que quede bien. ¿Qué pasa? Sí. Un poquito. Una clase adicional a esta, a ver si lo puedo manejar yo. Ok, creamos acá un estilo. Creo que haga falta que yo cree algo, pero por ejemplo, quiero ver. O sea, no tienen margin ni padding ni nada. Flotando estas cosas. Qué raro. ¿Por qué están tan feos, chicos? ¿Ven algo raro ustedes? Y está medio feucho. John Absolute. 50%. Demasiado quilombo para dejarlo centrado, ¿no? Esto
Para mí que viene por otro lado, no puede ser así tan complicado como esto, porque tenemos que poder arreglarlo con las clases de Bootstrap. A ver, voy a meter esto dentro de un spam para hacer el texto en línea. Y ahí y cierro el spam, a ver si lo mejora. Y este spam igual. Ok. Ahí está un poquito mejor. Align Item Center. Al final no era tan copiar y pegar nada más, ¿eh? Miren, para hacer unas cositas, está haciendo transpirar esto. Me como las palabras, dijo. Sí, ¿eh? No era tan fácil copiar y pegar, ¿vieron? Aparte. Y ahí copia el código, le pone al chat GPT, ¿cuál es el problema acá? Y encima te lo explica. Así que sí, era copiar y pegar, dijo. A ver. ¿Esto Yo por qué me está arriesgo a haciendo ruido? decir que ¿Sí? si copia el código, se lo pone al ChatGPT y le dice por qué los iconos tal y tal no se ven de esta manera, para mí que lo resuelve. Puede ser, ¿eh? Sí. Así como si le pongo una función trigonométrica y le digo que me calcule la derivada en tal punto, también lo va a hacer, seguro, ¿eh? Le pido que Y me calcule en subespacio, en espacio euclidiano, ojo, ojo que en seguro matemática estaba floja, leí por que. Sí. ahí. Puede ser. Se lo tiro al Wolfram Alpha y también me lo resuelve, seguramente. Sí. Pero no quiero. Si no. A ver, quiero entender el problema. Si no, es fácil así. A ver. Box sizing esto. ¿Qué pasa con este? ¿Por qué está flotando? Call. Esto acá arriba, mira. Lo arrastro ahí. Tiki. Perdón, ahí no. Voy a arrastrar el componente entero. Oh, ahí afuera. Se fue a cualquier lugar. Esto. Ahí. Y el otro. Ahí. No, son los i estos los que causan problemas, no son las otras cositas. A ver, mira, voy a cambiar, le voy a poner acá una bla bla. Voy a ir a Flexbox porque parece que me estoy olvidando de alguna posición o algo para acomodarlo. ¿Dónde está Flexbox? Flow, ¿no? Flexbox. Line, on. Como columna no. Quiero esto. Responsive. Line items. Center. Center, Align Item Center. Estaba bien el que usamos. Estaba bien, a ver. Y se lo pone al contenedor que es flexible, o sea, a este. Justify Content Between. Align Item Center. No, me están ganando. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo. Así que vamos a dejarlo acá. Si no, por más que me enrosque, ya
Ah, seguimos la próxima clase. Sí, con la... No, ustedes lo van a resolver. Hoy ya es jueves, así que se van a sentar el fin de semana. No, por eso decía, le mostramos en la próxima clase cómo quedó. Ahí está, ahora sí. Claro, ahora sí. Tal cual. Bueno, esto tiene que quedarse, mínimo tiene que quedarse entradito. ¿Sí? En algo más de tiempo va a salir, pero ya no, ya no. Así que nada, fue un repaso de Bootstrap, un paseo por algunas herramientas, un poquito de IA, ¿sí? Y bueno, con todo el mejunque de cosas que creo que suman una tras otra, ya tienen herramientas suficientes para cuando se les habilite el TP integrador, que va a estar acá, creo que la semana que viene se les habilita, ahí sí, se van a poner a jugar con Bootstrap de verdad y van a ver que todo esto vale la pena. ¿Sí? Así que ahí van a tener que ponerse a hacer ustedes solitos. Okay. Bueno, se queda sin batería, dice Marce. Andrés, ¿puedes poner de nuevo la imagen del dashboard de la tarea? Sí, acá. Yo les paso el link. A ver, se puede hacer toda la trampa del mundo. A ver, pueden ponerse a investigar el código y lo van a sacar porque esto en el fondo es Bootstrap. Pero está en GitHub, así que. Está todo. dato. Todo esto está. Está en la web, más, está acá para descargárselo. Quieren descargarlo, lo tienen gratuito también. O sea, por eso ahí es. Sí. Igual tiene, veo que cuando uno interactúa, tiene como un montón de animaciones que no sabría cómo colocarlas. Ah, no. No pretendo las animaciones, ¿eh? Y una estructura algo similar a esto. ¿Y por qué les hago hacer esto? Porque después van a tener que hacer el TP integrador. Y ahí sí los quiero, van a tener que hacerlo solito. Entonces, esta es una previa a lo que viene. Traten de hacer esto similar para que no tengan problemas después con el integrador. Claro. Así que bueno, cerramos acá, son 8 y 1 de la noche, así que les agradezco, espero que no se hayan aburrido y nos vemos. Buenas noches. Hasta luego. Para nada, gracias a vos. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego, buenas noches. Chao. Hasta pronto. Chao.